Se llevó adelante la imputativa, donde se le imputaron dos hechos de robo calificado y tenencias de armas sin la debida autorización. Se llevó luego el día de ayer la audiencia cautelar, donde se le dictó la prisión preventiva al imputado. El juez, el doctor Leandro Martín, creyó que la evidencia que esta fiscalía le llevó abastecían en grado de probabilidad la posible autoría del imputado en los hechos investigados. Luego la pena en expectativa, que también obviamente es de suma gravedad en cuanto al monto de pena, una pena que ronda de los 7 hasta los 30 años de prisión aproximadamente. Y por último, la peligrosidad procesal de fuga o entorpecer la investigación. Esto también se dio como abastecido en el sentido de que esta persona habría dado un domicilio que no era el que habitaba actualmente, domicilio en el que se encuentran evidencias, las armas que podrían haber sido utilizadas en los hechos y demás. Esto le dio la pauta al juez, que estaban abastecidos todos los requisitos del artículo 220 del Código Procesal Penal, que hace a la procedencia de la prisión preventiva en forma ordinaria y sin plazo. En un principio, este sujeto no es el que disparó o el que cometía el robo, sino que conducía el vehículo, así sería. Exacto. La teoría del caso de esta fiscalía es que esta persona, el primer imputado, sería el propietario del auto y quien conducía el mismo, además de tener las armas en su domicilio, digamos, y otros efectos, sería esa la participación de este, que está caratulado como partícipe necesario. Es aquel que sin su colaboración no se podría haber cometido el hecho y prevé la misma pena que para los autores del hecho en este caso. Hombre, posteriormente hubo una segunda detención de un sujeto oriundo del Ortondo. ¿Cuáles fueron los pasos? ¿Cómo que se siguieron? ¿Cuál es la situación en la actualidad? Bien, la víctima, luego de ver una fotografía del primer imputado que estaba junto a otras personas, cree reconocer en las otras personas a quien habría portado el arma. Es así que, bueno, se procede, ante este dato, se procede a la detención de esta persona, se allana su domicilio, la persona se presenta voluntariamente en la comisaría del Ortondo el día sábado, es detenido, se le secuestran celulares y demás, y luego el día de ayer se realizaron dos ruedas de reconocimiento de personas con la víctima de los dos hechos, en el cual, en el primer hecho, la víctima manifiesta que de las personas que se encontraban en el lugar, ninguna había sido quien le apunta y le dispara con el arma. Y la víctima del segundo hecho está en dudas entre dos personas, pero tampoco me da la certeza de un reconocimiento positivo, por lo que en principio esta evidencia de descargo, si se quiere, por no haber sido reconocidas por las víctimas, me quita fuerza a la evidencia reunida para pedir la prisión preventiva. Y por supuesto que con el actual objetivo de la Fiscalía no queremos tener una persona detenida por las dudas, digamos, sino que ante, como te digo, esta evidencia que por ahí es descargo, vamos a optar por pedir una alternativa a la prisión con reglas de conducta.